primer recuerdo con el cine como espectadora es de muy, muy, muy chica, cuando todavía no. Iba al cine con mi madre y mi hermana y no entendía muy bien lo que pasaba. Me acuerdo, por ejemplo, de Heidi con Shirley Temple. Have you seen my new shoes? They are made out of wood. Such nice little shoes. Don't you think they look good? Siempre estuve muy, muy relacionada de chica con el cine. Yo vivía en la cuadra del cine Parque Chas y fue hasta que cerró, que yo debía tener en esa época 11 años más o menos, un poco el centro de mi vida. Para mí fue muy importante el neorrealismo italiano. Me había quedado Ladrones de bicicletas como la película de mi vida. Mi época fue una época en la que no había mujeres en el cine. Entonces, mi interés por el cine en la adolescencia me hizo pensar que tenía que ser crítica de cine. Yo lo que sabía era que todos los nombres que aparecían eran en un equipo técnico, eran varones y que no existía la mujer haciendo cine. Entonces pensé que la salida era ser periodista y cuando yo estaba en la escuela de periodismo cayó un día Román Viñoli Barreto que nos dio una charla. Yo intervine mucho en la charla y después hablé con él y le pregunté si podía ver una filmación. Y él me dijo que sí, que empezaba una película, se llamaba Barcos de Papel, que podía ir cuando quisiera, pero que tenía que hablar con el productor ejecutivo. Y me atendió y me dijo, yo no tengo problema en que venga, pero pierde el tiempo, el cine no es para mujeres. Era muy contundente. Un día veo un cartel que dice clases de guión cinematográfico Simón Feldman. Entonces resolví inscribirme, empecé a hacer cursos de cine y me metí en el cortometraje. Dirigí con el que fue mi compañero en esos años y unos cuantos años más, con Pablo Cyr. Y en otros cortos que hizo él estuve como asistente de dirección y co-guionista. Un día subí al micro, pero primero bajé por el ascensor y vine para el colegio. Mamá me puso la bicha de ella y la pierna me va a retar. Por la mañana no jugué los rincones porque fui a ver una obra en construcción. Mientras estaba en el cortometraje, conocí a Octavio Getino y a Octavio Getino se le ocurrió armar una distribuidora de cortometrajes. Y me dijo si yo no quería ser la persona que se encargara de la distribuidora. Y en ese momento había muchas cooperativas, muchos lugares donde se exhibían cortos en 16 y alquilábamos nuestros cortos. Y en esa recorrida, porque yo iba a ver a los directores y trataba de captar los cortos, me encontré con Paternostro. Y Paternostro estaba por empezar Mosaico. Me dijo de si no quería ser su asistente. Y entré a trabajar como asistente de Mosaico, que fue la primera película que hizo Paternostro. Como jefa de producción hice unas cuantas películas y tuve la suerte de que me convocaran a hacer La Raulito, la película que iba a dirigir Lautaro Murúa. ¿Que no me voy a quedar acá?
Mira, eso no depende de mí, sino del médico forense. No, sí, ya sé, pero... ¿Pero usted quiere que me quede? Conocí a Doria en una de estas películas. Nos largamos a hacer La Isla en 5 semanas, prácticamente con muy poco dinero y un crédito del instituto. Siempre vuelve. Se pone triste afuera. Es mejor aquí. ¿Te parece, querida? ¿No estamos bien aquí? Afuera hay otras cosas. Estábamos limitados por un presupuesto muy pequeño. Trabajamos con un equipo de actores increíble y hablaba de un encierro, de gente que estaba encerrada. Y de alguna forma era una metáfora de lo que nos estaba pasando. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Así que me hace falta! ¡A vos te hace falta! ¡Soltame! La Isla funcionó muy bien. Creo que fue una de las películas de la época de dictadura con contenido que rompió un poco un alejamiento que había muy grande de la gente hacia el cine de autor. Y entonces tuvimos la posibilidad de producir otra que fue Los Miedos, que no funcionó tan bien. Creo que era el último día de filmación de Los Miedos. Se acercó María Luisa y ella se le ocurrió que, bueno, que yo podía ser su productora. No vas a poder reconocerlo porque recién llegó. ¿A que sí? El padre Félix no es. ¿Eduardo tampoco? Por favor, hable, diga algo. Que lo cumplas muy feliz, Camila. Hasta María Luisa Bember había habido muy pocas mujeres en el cine argentino. En esa época, principios de 1980, una mujer de casi 60 años que quisiera dedicarse al cine era algo visto con un consenso reprobable alrededor, ¿no? Encima, con una productora mujer fue algo bastante extraño. Y fueron 10 años. Donde hicimos 5 películas y una con un éxito extraordinario, que fue Camila, que entre el año que se estrenó y el año que fue al Oscar hizo 2,5 millones de espectadores. ¡Armas al hombro! ¡Apunten! Fue realmente una gran gratificación que de pronto una productora de mujeres hiciera un cine que era un cine de calidad y a la vez era un cine convocante. Yo quisiera que recordarais siempre que Dios no os puso en vano la percepción, la curiosidad, que nada de eso es el coto privado de los hombres. La inteligencia no tiene sexo. Y si alguien lo dice, muchos lo dicen, mienten. Y creo que, por otro lado, que haya hoy tantas directoras mujeres se debe a que en un momento hubo una María Luisa Bember en el cine. Argentina, dignísimo campeón juvenil de fútbol, 1979 en la Copa Coca-Cola. Allí están, en anda de los aficionados japoneses que están entrando peligrosamente, diría yo, a la cancha para levantar como héroes deportivos a los futbolistas argentinos que están haciendo lo imposible por retener sus camisetas. Me interesó hacer una película sobre fútbol que tuviera que ver con etapas de la historia del país. Oli Pusic tuvo 3 años buscando material y una anécdota bastante interesante es que esa famosa imagen de Maradona niño
Fue Dolly la que lo encontró y ahora está en todos lados y es como un icono, pero fuimos los primeros en encontrar esas imágenes. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Reunidos en esta plaza para reclamar por los 30.000 desaparecidos, víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura militar. Y para repetir que esas 30.000 desapariciones son el precio que pagamos para que los genocidas hundieran a nuestro pueblo en el endeudamiento, en el hambre, en la miseria. Y para decir una vez más, no a la iniquidad del indulto. ¡No! Surge la idea de hacer un guión sobre una inglesa que viene a hacer una película y que pregunta cosas de la época de la dictadura. Y con el tiempo, bueno, me fueron convenciendo los que me rodeaban de que lo dirigiera yo. Yo estoy ansiosa por verlo, ¿no? Hace días que no sé nada de él. Sí, sí. Pero sus visitas imprevistas te inquietan. Y los militares ya habían dado el golpe. Tenía actores que venían de afuera, que eso complejizaban un poco. Vino Vanessa Redgrave a hacer un papel y solo podía estar 12 días. Fue mucho más afable cuando me quedé ya con Julio Chávez y Soledad Villamil en las secuencias del pasado. Fue lo que más realmente disfruté y son las partes de la película que más me gustan hoy. Vende la casa. Ándate a vivir con tu mamá. ¿Entendés? En cuanto tenga la plata, te la entrego. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuídate. Cuida, Inés. Fue una película que se estrenó en el peor momento y había una devaluación total del pasado. En general, cuesta ver este tipo de películas. Pero que, bueno, hay gente que le gusta y que todavía me habla de la película, ¿no? Necesito alguna porquería que me sirva. Vienen mucho a buscar alguna porquería que les sirva. Vienen a buscar y vienen a tirar también. Darse en Azur es como el comienzo de intentar producir gente nueva en el cine. Reyero ya había empezado a filmar un documental que me trajo la propuesta y me pareció muy interesante. Tres historias de chicos del Doque, y ese fue un poco el comienzo de empezar a relacionarme con gente joven que quería hacer largometraje. Ahí, despacito, no te apoyes en la maringa. A la derecha ahora, dale, dale. Dale, Rulo. Eso es. Despacito. Ahí, dale. Dale, dale un poco más así. Dale. ¡Despacio! ¡Pará, pará, boludo, pará! Apareció Trapero con el material que tenía filmado de Mundo Grúa y me dijo que hacía tiempo que estaba con ese material y que tenía que hacerle toda la postproducción. Era un material filmado en 16. Había que financiar la ampliación, el sonido, todo lo que era postproducción. No pensé que iba a ser un éxito la película, porque por lo chiquitita que era, hizo muchos espectadores, ¿no? Fue una película de blanco y negro. Mucha gente se resistía en ese momento al blanco y negro. Pero mira, esto es una porquería, se manchó todo. No me voy a poner esto. No me hagas poner Mamá, esto. Está lloviendo. Subí al auto. Ah, le va a ser. Le va a ser bien al campo, su mami. No, Gregorio, no. Haceme caso, Verón. No, subí al auto. Voy yo, vamos. No dejes que Gregorio maneje, pero para la caminera. No sé, decir que te olvidaste el registro y que es una desgracia. Yo la llamo a Lucrecia Martel porque había visto un corto de ella, Rey Muerto, para hacer unos documentales que hago para la Secretaría de Cultura. Yo sabía que ella tenía un guión, ella había intentado filmar La Ciénaga un año antes y había tenido problemas. Leo el libro y le digo, no, la verdad que el libro es bárbaro. Y me encantó la propuesta. Después, sobre la marcha, a veces pensaba, ¿en qué me metí? Porque el libro es bárbaro, pero qué difícil que es hacer esta película. ¡Oh! ¡Hijo!
Pero bueno, Lucrecia terminó siendo una directora impresionante. Es difícil hacer ese tipo de cine. De repente me sorprendía algunas cosas que ella filmaba. Nos peleamos mucho en la Ciénaga, como suele suceder. Pero bueno, la verdad que para mí la Ciénaga es una de las cosas que más orgullo tengo de haber producido. Y Lucrecia para mí es un personaje fuera de lo común totalmente, ¿no? De su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante llorar. Daba a entender su trinar, de que una angustia sufría. Por el que faltó de alegría, era su flauta un día. Con Caetano produje El Oso Rojo, se filmó en el 2001. Empezamos a filmarlo justo en el corralito, con todos los problemas del corralito. Cuando me traen un proyecto, primero me tiene que interesar el tema de lo que trata, me tiene que interesar el libro, me tiene que interesar la historia, me tienen que gustar los trabajos anteriores del director que me los trae, o la directora. Últimamente he trabajado con muchas mujeres. Amaca Paraguaya es una película de una apuesta muy extrema. Hubo mucha gente que se quiso involucrar siempre en todos los apoyos y todas las ayudas habidas y por haber. Cosas te atormentaron todos estos años y te pido perdón. Quiero que sepas que te quiero y que siempre te quise. Yo conocí a Lucía. Hay toda una historia, ¿no? Porque yo conocí bastante a Cedrón. Conocía bastante la historia también de Lucía. Naturalmente, cuando vino con este guión, quise estar. Además, bueno, ya tenía un corto también muy interesante que había hecho, que ganó en Berlín, si mal no recuerdo. Me interesó hacerla, la película. Fue una linda experiencia. ¡Andate! ¡Deja de acá! ¡No! Me tomé la pastilla, te. Tiene un productor en la película es innumerable, desde la organización, la búsqueda del dinero, a hacer que la película sea factible, presupuestarla. En lo creativo, digamos, un buen productor es alguien que cuando se busca un equipo y un casting lo consensúa con el director. Yo creo que un buen productor puede hacerle más fácil a un director hacer una buena película, que puede ayudarlo a que la película sea mejor. Yo hago cine de autor, entonces el autor es el director. El director es la madre de la película y el productor es el padre.
cuantas décadas que estoy en este medio, como muchas veces he dicho, a veces he confundido la vida con el cine y el cine con la vida, y creo que el cine es gran parte de mi vida.